interacciona, no interacciona el preentreno, cualquier sustancia que me llega a mí a la cabeza entre lo que suelen traer todo, un espectro de minerales osmóticos, de vitaminas, plantas, antioxidantes, precursores de óxido nítrico, arginina, alfa-ketoglutarato, citrulina, no interfiere nada. Es más, yo con mis aminoácidos en forma libre en mi BCA siempre añado un suplemento de arginina y citrulina. Cuando en el post-entreno tomamos una bebida líquida, líquida, es porque queremos una rápida asimilación. Siempre que mezclamos la comida post-entreno, una comida líquida con algo sólido, entorpecemos la rapidez de absorción. Por eso siempre las comidas líquidas con líquidas. Post-entreno solo. Post-entreno, ¿vale? Después, la creatina es un nutriente dependiente de la insulina, o sea, insulino-dependiente. ¿Por qué te digo esto? Hay aminoácidos en el que en el plasma no necesitan de la insulina para ser transportados al sitio diana, y hay aminoácidos que sí necesitan de la insulina. Por eso tú tomas 20 gramos de creatina en una dieta cero de carbohidratos durante un año y no notas nada. Porque no estás metiendo la cantidad de carbohidratos justa o exacta o en cantidad para crear un pico de insulina. O sea, si estás metiendo frutos secos, por supuesto que no. Si estás metiendo una pieza de fruta, no creo, porque tendrías que meter muchas frutas. Lo ideal es acompañarlo siempre con un complejo de carbohidratos, maltodextrina, dextrosa, palatinosa, una mezcla, ¿vale? Y a la hora comer tu comida sólida. Siempre tienes que intentar, siempre, date cuenta que hablando de fisiología del cuerpo, nuestro cuerpo pues es inteligente. ¿Tu cuerpo después de entrenar qué quiere? Primero, funciones primarias y secundarias, glucosa. Pero muchos, ¿qué tomamos después de entrenar? Un batido de proteína. Tu cuerpo no quiere. ¿Qué hace tu cuerpo inteligentemente? Por medio de la gluconeogénesis, transforma toda la proteína en glucosa. ¿Qué tenemos que hacer? Obligatoriamente dar esa cantidad de carbohidratos, si estamos a dieta justa y necesaria, 30 gramos en tu caso, 25 gramos, para que no nos cree un pico de insulina alta y para que esa proteína pueda ser aprovechada. Y aparte tampoco te cree desechos, porque convertir la proteína por gluconeogénesis crea desechos. Siempre. O en el caso de que a las chicas os va muy bien las dietas altas en grasas. Os va muy bien, yo las recomiendo. Siempre. Por eso la dieta híbrida os va muy bien. La dieta híbrida, aparte de ser una dieta de definición pre-competición, donde yo creo que la mujer pues tiene que estar siempre bien. Siempre bien, todo el año bien. Es un culto al cuerpo diario, siempre definida. O sea, tu competición es diaria. Entonces debes de llevar una fisiología que te lleve a ese estado. No llega un tiempo en el que, ¿verdad? Diferente es un competidor, ¿vale? En el que ya tiene un proceso. Pero ahora si vamos a tener que entrar a un estado muy, muy estresante, que te cree un gran estrés, eso no vale de nada, porque ese estrés lo vas a romper y vas a comer. Y viene el efecto rebote. Entonces tienes que encontrar un equilibrio de una dieta en el que te permita estar bien toda la vida. ¿Vale? Y eso es lo que yo he conseguido conmigo y con mi gente. Entonces las grasas te van muy bien porque no crean picos de insulina. Y segundo, las mujeres, claro, vuestra hormona predominante son los estrógenos. Los estrógenos, además de ser una hormona muy importante, tanto para hombres como mujeres, en diferentes cantidades, tienen muchos procesos. Entre ellos, aumenta la captación de glucosa por parte de las células. Por eso, cuando una mujer pues, está con el periodo, ¿vale? O mala, pues una subida de estrógenos da ansiedad y ganas de comer dulce. Porque el estrógeno alto lleva parte de la glucosa fuera de la célula y deja el plasma sin glucosa. Entonces, tu cerebro te pide glucosa. ¿Vale? Entonces, la dieta híbrida os va muy bien. En el post-entreno, cantidades de carbohidratos muy pequeñitas. Muy pequeñitas. O sea, 20-25 gramos de carbohidratos líquidos con tu proteína después de entrenar. 30-25 gramos, está genial. Y a la hora, tu fuente proteica, ¿vale? La que quieras, ya una fuente media o lenta, pescado blanco, pollo, pavo, no aconsejo la ternera, no sé que esté picada, ¿vale? Porque es muy fibrosa y tardan mucho los aminoácidos en llegar al plasma. Una fuente proteica muy pequeñita, una patatita, un boniato, el carbohidrato que menos índice glucémico tenga y menos ansiedad te dé. Yo siempre aconsejo el arroz parboilé, el vaporizado.
Y si lo cueces al día anterior, siempre mejor. Siempre recuerda cocerlo al día anterior. ¿Vale? Lo cueces, lo dejas en el frigo, ¿vale? Después lo puedes calentar un poco, ¿vale? Pero con la retrogradación de los carbohidratos siempre tiene a engordar menos. Siempre mezclado con verduras. No olvidéis, no olvidéis. Tenemos que seguir la fisiología del cuerpo. El cuerpo necesita vitaminas, minerales y grasas esenciales. En la dieta híbrida, por ejemplo, ¿vale? O en cualquier dieta, pero vamos a hablar de la híbrida, las primeras comidas del día, las tres primeras, deben de llevar o muy poco carbohidrato o una pieza de fruta pequeña. Un kiwi, una ciruela, algo pequeñito, 10 gramos de carbohidrato. Y en las tres comidas post-entreno, tres fuentes de verduras. Hagas lo que hagas. Si a ti tu entrenador, el que sea, te quiere poner lo más estricta del mundo para comer carne y 5 gramos de arroz, pero jamás quites tu porción de verduras, de vegetales, lo que quieras. 150, 200 gramos, 100 gramos mínimo si estás muy estricto. Una dieta de 5 o 6 comidas en el que comas avena y huevos, pollo y arroz, 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 tu cuerpo está deficiente. ¿Vale? Y el culto verdadero al cuerpo es seguir la fisiología del cuerpo y darle lo que necesita. ¿Vale? Es una atrocidad hacer eso, de carne y arroz. ¿Vale? Hay que variar. La grasa, a ver, después de entrenar, ¿qué comida mete con grasa? ¿O como la has metido ya por la mañana mucha cantidad de grasa no le metes? Claro, como has metido por la mañana fuentes de grasas en las tres primeras comidas, 2 o 4 comidas, no te hace falta meter, o sea, no te hace falta, no. Es que con carbohidratos jamás se deben de meter grasas. Claro, porque lentece un poquito la asimilación, ¿eh? No es que... La insulina. Sí, efectivamente. O sea, tanto las grasas como los carbohidratos son dos fuentes energéticas. Obviamente la fuente primaria es la glucosa, la secundaria la grasa. ¿Vale? Si llevas una media o utilizas más de una que de otra, tu cuerpo utiliza la que le dé. Pero si le metes la 2, la segunda, tu cuerpo lo que prefiere es el carbohidrato. Y la grasa automáticamente la transforma, la acumula en grasa. O sea, si tú tomas... Es que yo... Como 5 gramos de grasa solo con una comida rica en carbohidratos. 5 gramos de grasa solo que acumulas. Lo malo es 5 todos los días. El típico arroz con aguacate y un poquito de aceite. Mira, en esto siempre coincido, como siempre, con el maestro, con Milos. Yo veo a una persona comer arroz con ternera y me da ganas de cogerlo por el cuello y ahogarlo. Arroz con ternera. Es una atrocidad. Es una atrocidad. O sea, una atrocidad, ¿verdad? No es insano ni nada, ¿no? Estamos hablando siempre enfocados a nuestro deporte, ¿no? Y yo siempre no olvidaros que soy un profesional, que hablo a nivel profesional. Porque hay una cantidad de grasa de que no se va a utilizar y el cuerpo tiende siempre a almacenar, no a desechar. El cuerpo normalmente transforma. Yo, por ejemplo, que soy muy sensible a la insulina, yo puedo meter 100 gramos de arroz cocido por comida, que son unos 25 gramos de carbohidratos. Lo mezclo, aparte, con una fruta y la carne, siempre aconsejo, fíjate que curioso, ¿eh? Yo sé que en internet podéis leer, no es que después en el estómago después se mezcla y lo... No, no es lo mismo comer el arroz y el pollo que masticar a la vez el arroz y el pollo. Siempre aconsejo mezclarlo, ¿vale? En el que la molécula de almidón se mezcle con la fibra proteica. Entonces la digestión siempre se va a entorpecer un poquito más, va a ser un poquito más lenta. Y el carbohidrato va a ser mucho más lento. Y el nivel de insulina va a ser siempre más bajo. ¿Vale? Siempre recomiendo eso. Que si tú mezclas el arroz, los 100 gramos de arroz, con la carne, y encima la carne, o puedes meter ternera, que contiene 10 o 15 gramos de grasa, o bien quien prefiere pollo con 15 gramos de almendras, o bien un aguacate, siempre una cantidad que contenga 15, unos 15, de 10 a 15 gramos de grasa, no más. Esa cantidad de grasa aún va a ralentizar más la entrada de carbohidratos, o sea, vas a tener el carbohidrato más integral del mundo. O sea, lento, lento, lento. O sea, tu cuerpo va a estar haciendo uso de esa cantidad de glucosa fisiológicamente, lo que necesita, ¿vale? Y no va a engordar nada porque, aparte, las calorías que estás tomando por la mañana, que no son al final más de 400, 450 calorías, es lo que tu cuerpo necesita. Es que no, es que como la pregunta de antes, del arroz y la grasa, queda un poco como... Mira, voy a hablar...
Pero claro, lo que hablamos también es la cantidad de carbohidratos. O sea, efectivamente. Si una cantidad muy mínima, no pasa nada por meter la grasa. No, no pasa nada. 250 Hay grandes atletas con alta sensibilidad a la insulina, como fue Dave Palumbo, en el que era capaz de mezclar 50 gramos de carbohidratos netos, lo que es el equivalente a 8 onzas de carbohidratos, 200-225 gramos de cualquier carbohidrato hervido, mezclado con 15 gramos de grasa, y no, y fijaos el tono que tenía. Era el hombre con menos grasa que había en el mundo, el que mejor llevaba la dieta cetogénica. Mira, quiero hablaros de una cosa muy curiosa, ¿vale? Algo en general que vamos a entender todo. En nuestro cuerpo tenemos hormonas y enzimas, sobre todo hormonas contrarreguladoras, las catecolaminas, que son la adrenalina, la epinefrina, la noradrenalina, el glucagón y la hormona de crecimiento, son hormonas contrarreguladoras de la glucosa. Todas ellas hacen que la glucosa siempre esté estable. ¿Qué pasa si hay una bajada o peor, una subida de glucosa? Mal. Malo, puedes entrar en coma y morir, porque el azúcar en exceso en sangre es el nutriente, no voy a decir droga, pues no crea debate, el nutriente más tóxico que existe. Te mata al momento. Entonces, fíjate que la insulina no es algo normal. Venga, vamos a comer carbohidratos durante todos los días y a segregar insulina. Eso no es normal. La insulina es una hormona de emergencia y está para cuando tú te pases, ¿no? Porque no eres exacto a la hora de comer, a los diabéticos le pasa, no eres exacto al comer carbohidratos, pues tu páncreas venga un poquito de insulina para que al cerebro nunca le llegue en más de 140 o más de 150 miligramos por mililitro, sino que te mata al momento. Por lo tanto, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que esa insulina esté baja toda la vida. Si es que la insulina no tiene que estar alta, 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 alta. Un atleta que tiene algún problema, alguna lesión, cualquier cosa, una comida muy alta en carbohidratos, todas las comidas durante muchísimo tiempo, acaba doliéndole más. La enfermedad sale, todo sale. Es inflamatoria la insulina. La insulina es muy inflamatoria. En este caso, desde el postentreno hasta dos o tres comidas después, se crea un gran pico de insulina. Pero lo suficiente para no crear una gran inflamación. Incluso depresión, que la depresión no es otra cosa que la inflamación del cerebro, al final. En este caso, tú comes mucho, mucho, mucho carbohidrato y a ti se te quita las ganas de entrenar y de todo. Y siempre dices, es que no sé lo que me pasa. He perdido la motivación. Si reduces los carbohidratos a cantidades fisiológicas, se recupera la motivación, se recupera la adrenalina, se recupera... Bueno, ¿qué pasa cuando tomas un preentreno con estimulante? Que te crees que eres Dios. Te vas a entrenar y te pegas 3 horas. Pues, pero claro, no puedes estar tomando preentreno durante todo el día. Entonces, de forma natural tenemos que... Y otra cosa importante, también saludable, y es que nuestro cuerpo tiene todas esas hormonas y todas esas enzimas para utilizarlas diariamente. Todo. Insulina, glucagón, hormonas de crecimiento, testosterona, hormonas, todo. Cuando tú haces una dieta muy rica en carbohidratos durante toda tu vida, tu cuerpo no está utilizando todas las hormonas. Y cuando tenga que utilizarlas, pues no sabe utilizarlas. Entonces, de esa forma, mantienes el cuerpo funcionando en general. Porque nuestro cuerpo está hecho para utilizarlo. Si no lo utilizas, se oxida. Se oxida, se muere. ¿Por qué morimos? Porque nos oxidamos. ¿Vale? Entonces, es una forma de, digamos que es un sistema de dieta saludable.